Angola, sí, muy buena gente, ¿cómo dicen que andan? Espero que estén más que bien felices y contentos. Oh, hoy señor, señor, señor. Es nuevo, señor Destroya. Ah, espectacular, me encantó eso. Todos los nuevos, nuevas, suscríbanse por cuestión de que a veces sacamos un día, a veces no sacamos un día, así que por cuestiones de realidad, de la naturaleza insana mía, suscríbanse al Twitch, así están siempre alertas cuando arranco. Igual también hoy estamos con la gente de lo que es TikTok, en vivo, en directo. Ángel, ¿cómo va todo? Tranqui. Ahí están viéndonos desde TikTok. Todos los que están en TikTok pueden ingresar a lo que es el Twitch, que vamos a poner en pantalla. Aquellos que no lo conozcan, vamos a ponerlo ahí en directo, en vivo y en directo en pantalla. Vamos a ver un montón de cosas. Te hemos invitado. Pff, ¿qué invitado? Señor invitado. No es cualquier invitado. Tenemos el Twitch nuestro. Vamos a poner así. Twitch, un hacker en capital. Simplemente entran a un hacker en capital. Que ahí les voy a estar poniendo acá el link a la gente de TikTok para que pueda entrar. Y ahí automáticamente van a poder ingresar a un hacker. No sé si lo puse bien siquiera. A ver, un hacker en capital. Sí, ingresen ahí, un hacker en capital. Hoy vamos a dar muchas, pero muchas trincas de primera. OSINT, OMINT, GEOINT. Vamos a ver hacking, pero a un nivel que todavía no se vio. Hoy vamos a dar realmente algo que no tiene precedente. Una parte tiene precedente casi nula y la segunda parte tiene precedente allá, allá. Así que bueno. Gente, bella, métanse para Twitch que arrancamos con todo y hay muchas cosas que quizás se les va a pasar de largo porque no tengo todo diagramado para que lo puedan ver en TikTok. Bueno, pues voy a hacer presentación. ¿Cómo está el señor invitado especial ahí? A ver, voy a poner mute así no escuchan. Allá estamos, ¿eh? Señor, ¿me escucha? ¿Me escucha? Invitado especial. Espectacular. Bueno, acá comienza el señor invitado especial. Ahí lo tenemos. ¿Cómo anda, señor? Buenas noches, gente. ¿Cómo va? Acá estamos de este lado de la pantalla de vuelta. A ver, no Esta sé vez si con te otra están escuchando. máscara, ¿ah? ¿Eh? Se tensa, te sent... ¿Lo están escuchando el invitado Se especial tensa, ahí? se tensa, ¿eh? ¿Cuántos números tenemos? ¿Nueve espectadores por acá? ¿Cuántos hay en Ahora se TikTok? escucha, ahora se escucha. En TikTok estamos teniendo 34, 34 34, espectadores, señor. Así que espectacular. Un numerito, Vénganse, un numerito. TikTok, vénganse para Twitch. Estamos todos acá. Voy a empezar, si no, a transmitir Y para que puedan vamos ver desde acá. pasando chivos Estamos para los que en quieran tener vivo el y en enlace directo para desde entrar al grupo Twitch. de Vamos a Telegram, ver porque cómo hacemos esto para que la surgió desde el gente grupo pueda de ver también, Telegram, ¿eh? ¿no? Para que la gente Ahí en pueda el ver. chat ya lo van teniendo. Van a entrar al grupo de Telegram. Andamos medio rebelde con el bot. No sé qué anda pasando ahí con Rose. Hay que entrar dos veces. La primera te escupe, anda de mal humor. Persona que entra, pa, cachetazo y lo saca. Tienen que volver a entrar y ahí vamos bien. Así que bueno, todas estas cosas fueron surgiendo por ahí, por el grupo No estoy escuchando al de señor Telegram. invitado. Espero que siga Así que ya, hablando. una vez tirado el chivo, vamos a lo que surgió. Ya empezaron a unirse, qué bien. Te A perdí ver el si lo puedo audio, escuchar el invitado, pero no estoy Max. escuchando. ¿Se escucha perfecto? Espectacular. Voy a ver si entro acá a internate. Se me ha perdido el audio del invitado. Se me ha perdido. A ver. Cagamos, ¿Dónde lo cagamos, cagamos. tenemos? Acá no. ¿Me escuchan por ahí? Ya estamos ahí, invitados. Ya estamos ahí. Seguramente vos estás hablando, estás haciendo un montón de cosas. Señor Nelux, tanto tiempo. ¿Cómo dice que anda? ¿Todo tranqui?
Hacía ratito que no lo veía por acá. Gente of TikTok, recuerden que tienen que entrar a Twitch. Vénganse para Twitch. A ver, a ver. Ok, perfecto. Bueno, se escuchan a los dos, listo. Entonces ahora sí, damos inicio. Damos inicio, no, no. Ahí lo estoy recuperando. Señor, ¿ahora me escucha bien? Había perdido, estimado Lord. Ahora sí, te escucho. Perfecto. Espectacular. Es toda suya la pantalla. Estamos con el gran, único, señor Lord. ¿Cómo dice que anda, caballero? ¿Todo bien? 10 puntos, no se puede estar mejor. Espectacular, espectacular. ¿Qué nos trae para hoy? Bueno, como estaba diciendo al inicio, no sé si se llegó a escuchar que estábamos. Esto surgió desde el grupo ahí de Jefin de Telegram, que ya pasé el enlace. Yo estuve ahí haciéndole bombo, haciéndole ahí chivo al grupo para que entren, pero bueno, no sé si me estuvieron escuchando. Espectacular, espectacular, me encantó esa parte, me encantó. Sí, sí, ahora yo mientras voy a estar solucionando acá el inconveniente que tengo, pero es todo, todo suyo acá el chat, la pantalla. ¿Qué nos trae de hermoso, de bello para el caballero? Bueno, como había surgido, viste, en el grupo de Telegram vos habías escrito este mensaje. No sé, -IDK. Ese soy yo, por si me quieren mandar un mensaje, ¿no? Buenísimo. Buena onda, hábleme. Decía, eres tú. Y etiquetabas este video de cómo resolver un captcha. ¿Quién es ese Santi Martea? Acá lo tenemos el video. Cómo resolver un captcha, dice. Lo voy a mutear, pues así hacemos una traducción en español. Que ahí está. El muchacho este, que te dice que va a resolver el captcha este de las bicicletas de Google Maps, lo típico que te hace elegir bicicletas, escaleras. Bueno. Entonces él, en vez de resolver el captcha, lo que hace es buscar dónde se sacó esa imagen. Entonces primero empieza buscando las bicicletas, ahí lo corté medio feo. Bueno. Ahí se ven, bueno, las bicicletas rojas, qué sé yo. Entonces después ve que hay unas rejas. Entonces ya él empieza a buscar una ubicación. Si no me recuerdo, era Francia. Lo que busca, sí, ahí está, perfecto, Francia. Busca todas las estaciones de bicicleta que, como por ejemplo, acá tenemos en Argentina, Buenos Aires, las ecobicis de naranjas. ¿Sí? Allá, bueno, son rojas. Entonces lo que él hizo fue buscar todas las estaciones listadas y las pasó a coordenadas para ponerlas en el mapa y buscarlas, ir una por una a mirarlas. Entonces estuvo mirando una por una. Él lo que tenía en cuenta era, que es lo que dice acá, que él pensaba que esto era una plaza. Entonces él, ¿qué hizo? De todas las estaciones de bicicleta, filtró todas las que estén cerca de una plaza o en una plaza. Pero después se da cuenta que no, entonces todas las que ya vio no las va a mirar de vuelta y siguió buscando hasta encontrar la foto, la ubicación real. Y acá es lo que viene lo divertido, no sé si conocen, esto ya está. Ahí va, estamos por acá. Hay un jueguito que es justamente lo mismo. Se llama el GeoGuessr. No sé si lo conocen, si alguno lo jugó. Está divertido. ¿O lo jugaste, Nau? No, vi videos, pero la verdad que no fue. Dicen que está muy bueno, pero es muy complicado. Hay que tenerla clara, no es tan fácil. Hay gente que juega demasiado bien, demasiado bien. Ahí por el chat, ¿lo conocen el jueguito este? ¿Alguno lo conoce? Gente de TikTok, ¿conocen al GeoGuessr? Ahí estamos hablando, estamos haciendo un poco de OSINT, OMINT, GeoINT y todo lo que se puedan imaginar relacionado a fuentes abiertas con el señor Lord, el gran invitado especial. Así que vénganse para el lado de Twitch, vénganse para el lado de la oscuridad, que estamos a pleno hacking. Bueno, vamos a hacer un... Bueno, no lo conocen. Perfecto. Bueno, largamos. Es un juego que hay que buscar la posición donde nos da desde un inicio.
Vamos a arrancar con Argentina, que es donde estamos más cómodos. Superman y el Dume. Quiero que me encuentres a Springfield. ¿Dónde queda Springfield? ¿Sabés qué? Hay demasiados Springfield. Uy, no le cambié. 2 minutos es muy poco para empezar. Encima nos dejó perdidos en medio de la nada. Pero bueno, la idea del juego este es buscar detalles que nos ayuden a identificar dónde podemos estar. Entonces, por ejemplo, acá ya vamos encontrando. Lo que estamos viendo es estamos en una parte de Argentina. No tenemos idea cuál puede ser. Y tenemos que averiguar dónde estamos. Si es en la zona urbana, es mucho más fácil este juego. Pero acá estamos ya en una zona rural. Se complica. Estamos únicamente en la ruta. Tengo que tener suerte de encontrar algún cartel. Velocidad máxima no sirve. Por ejemplo, los camiones. Los camiones pueden ser de utilidad. Transporte. El abuelo. Santa Fe. Ya estamos ubicados en Santa Fe. Bien, bien. Por lo menos ya estamos cerca. Encima nos queda 1 minuto. Si hubiese sido la ronda de 10 minutos, podríamos haber tenido un resultado muy óptimo. No es el caso, me olvidé de destilarlo. Acá que tenemos un cartelito. Ingreso de camiones, no nos sirve. A ver este de aquel lado. Va bien, ¿no? Agroempresa tampoco nos da utilidad. Bueno, vamos a volver al punto. Nosotros habíamos ido para allá. A ver qué tenemos por acá. Hay veces que si uno va para un lado encuentra una cosa, para el otro punto encuentra otra. Por acá hay un cartel. Bueno. Es una ronda corta. Voy a ver si ahora la podemos poner la de 10 minutos para que sea más entretenida. Y si nos toca una zona urbana, más que mejor. Acá tenemos algo, Pichina, mirá cómo, cuando lo venimos a encontrar. ¿Cómo? Santa Fe, bueno. Esto es, empezamos ya con el puede fallar. Vimos un camión de Santa Fe. ¿Dónde fue la ubicación? Ahí está, Pichinal. Nosotros vimos por acá la terminal de Pichinal. ¿Y dónde terminamos? La otra punta del mapa, en Salta. Vamos a ver si podemos sacar este de 2 minutos. Vamos a poner acá ronda 10 minutos. Perfecto. Y que es perfecto, zona urbana. Esto, con esto ya estamos, gente. Igual ahora te hace una pregunta, porque yo tengo una duda hasta acá. Sí, diga. Podemos charlar mientras podemos. Tenemos que estar haciendo un poquito de trabajo, ¿no? Tenemos que buscar. Porque hay mucha gente que es nueva en todo esto, ¿viste? Y se encuentran con que ven a un personaje de bigotes ahí arriba, un F-Society, y se encuentran con que vos estás buscando un lugar, más o menos. ¿Cómo la persona puede utilizar esto para el hacking, para el mundo de inteligencia? ¿Qué estamos haciendo? Claro, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos mientras haciendo? Mientras vamos aprovechando este tiempo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el hacking? Lo que estamos haciendo ahora, en realidad, no es tanto por el hacking, sino por el lado de la inteligencia. Esto es lo que se le llama. Bueno, ya encontramos unos datos. Ruta Nacional 12 y 11. Mientras sigo charlando, lo que estamos haciendo ahora es. Inteligencia. ¿Qué tiene que ver con el hacking? Un montón. ¿Qué tiene que ver? Lo que es la inteligencia es averiguar información. Hay distintas fuentes de información, eso lo vamos a ver más adelante. Lo que estamos haciendo ahora es IMINT. Análisis de imágenes para recabar inteligencia. A partir de datos que tengamos visuales, buscar que nos puedan ser útiles con algún fin. Acá es cuando viene, ¿qué fin queremos tener? Puede ser un fin ético, un fin no ético, eso queda a discreción de cada uno. Entre Ríos, estamos por ahí, estamos por ahí, fuera, decía ruta 11 y 12. Por acá tenemos la 12, la 11 está por acá.
Vamos a ver, acá se van acercando. Mira, estamos más por acá, me parece, ¿eh? ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien tiene idea por dónde andamos? ¿Alguien vive por acá? Eso me suena al oeste, pero no tengo ni idea. Si alguien vive por acá, no estamos en contra de esa persona, no la estamos buscando. Ahí estoy viendo una jaula. Las jaulas por lo general suelen estar del lado de cañuelas, de lobos, generar la cera. La idea de esto es solamente a partir de imágenes. Nosotros podríamos estar buscando de acá muchos datos para encontrarlo. La idea sería hacerlo únicamente con imágenes. Así que bueno, vamos a irle a la esencia del juego. La unión, rectificación. Bueno, necesito un poco más de datos contundentes, por favor. Tenemos un IPF por acá, puede ser. ¿Esto es un IPF? No, no. Policía de la provincia de Entre Ríos. Muy bien, por allá, J. Lumila, ¿eh? ¿Cómo están? La tienen ahí. Brigada. Qué rico. Nelux dice que le suena conocida la voz. Sí, puede ser que nos conozcamos. Cuando te voy a sintear y te digo Municipalidad Paraná. Perfecto. Tardamos, pero llegamos. Esos conitos ahí. Los agarró la inflación a esos conitos. Pues esos conitos suelen ser un poco más altos, ¿viste? Te llegan hasta medio auto ahí. No sé qué pasó. Los agarró la inflación, se achicaron los conitos. Entre Ríos y Santa Fe es buena. Es buena, entre los ríos de Santa Fe, puede ser que estemos por acá. Tenemos que buscar que este es el Centro de Formación de Innovación y Servicios Municipalidad Paraná. Eso tiene que andar por acá. Da igual, Nelux, estuve en otro colaborativo anterior, así que de ahí debes conocer mi voz. No sé si nos conocimos en persona. Parece haber mucho, así que volvamos mejor. Desapareció un cartel, gente. Una falla en la Matrix. Del señor Google. Igualmente, acá tenemos un dato interesante: Parque Industrial General Belgrano. Me hace acordar mucho a rastrear eso. A una presentación que hicieron hace un tiempito la gente de Omint, gente de Missile Children, por Sin y MPCTL y demás, que se llamaba Dime con quién andas y te diré, no, ya sé quién eres. O sea, solamente utilizando todas estas técnicas de Sin, de Omint, de Ohint y demás, pueden saber quién es una persona. No hace falta ni que tengamos Facebook. Directamente alguien que etiquetó a otra persona, el autito de Google Maps que pasó y te sacó una fotografía. Siempre hay muchas, pero es más, hay un precedente que yo siempre lo pongo en la clase de informática forense cuando doy en educación IT, y hablo justamente cómo encontraron a un importante personaje de la mafia calabresa en una esquina por medio del autito de Google. El autito Google sacó una fotografía, fue a la base de datos de Interpol, Europol y demás, que se comparten por la parte de que lo mismo que trabaja con no es Brancher, es algo parecido, que trabajan en la parte de aeropuertos, y ahí reconocieron que la persona era una persona buscada y no tenía redes sociales, no tenía celular, no tenía nada, pero justo dio la casualidad que pasó el autito de Bull por ahí, le sacó una fotografía, fue a la base de datos y lo encontraron. Tuvo mala suerte. Sí. Estuvo en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Sobre qué puerto está parado? Dice. A ver, para.
haz un Nmap al edificio que seguro lo sacas. Epa, ¿qué están? Están a fondo los muchachos acá en TikTok. Epa. Están a fondo. Dispo Entre Ríos. Okay. Estamos con ganas. Estamos perdidos, me parece. Estamos perdidos, estamos intentando buscar algo y nos desapareció. Pasa que yo ya estuve jugando un poco, tal vez por eso me subió subió a nivel 2 y ya se puso complicado. Las primeras fueron difíciles. Camión, dale, no me tapes el cartelito. Ruta 12, 18 y 127 a la derecha. Canal 6. Crespo Inmobiliaria. Oficia este 2018. Momento. Ah, está por todos lados Crespo Inmobiliaria. Entonces, o se lo chocó el cartel, el colectivo hizo marcha reversa y se chocó el cartel y después se fue con el cartel de Crespo Inmobiliaria, o le están mandando policía por todos lados. Acá tenemos la 12, la 18. Digo, como que moleste un poquito de ese lado el chat, ¿no? Lo ponemos por el otro, ahí está. Sí, justo en el momento. Lo pasamos para el otro lado si no molestaba. 127, ¿por dónde anda? 127 es esto. Vamos, que hay ya 109 viewers en TikTok. Gente de TikTok, vénganse a Twitch. Se están perdiendo todo porque en TikTok se está viendo solamente una partecita que no tiene nada que ver porque me veo yo y no se ve el monitor. Así que entren a Twitch, que está lo bueno. Está lo bueno en Twitch. Entren a Twitch, síganme en Twitch y bueno, encuentren lo bueno. Llamo al parque industrial. Ya estamos más cerca. Estamos más cerca. Esto a lo que nos refiere que está. Esto dice acá a la derecha, así que esto es para acá. Molino San José, ¿se acuerdan? Lo pasamos. Estaba un poco más para atrás. Pero nosotros habremos salido por esta, por una de estas calles. Vamos a volver. Vamos a hacer. Nos queda un minuto, vamos rápido. Dale, vamos a apurar. Un minuto. Tiempo y sí, estimado. Una para calle. Finalizar. A ver qué habrá pasado. Vamos a contar las calles, vamos a apurar. Realmente creo que ya llegamos a puntuación máxima por la distancia, ¿eh? ¿Sí? Estamos cerca, sí, ¡oh! Sí. Diego, bien, ahí me encantó. Gracias, señor, por ese follower. Me encantó. Siempre digo y digo lo mismo y nunca lo hago, pero voy a cambiar ese corazón y vamos a poner, obviamente, otra cosa. El primer saludo del norte, mirá. No estamos del norte, pero estamos buscando ahí en el oeste, me parece, ¿no? ¿En el oeste estamos? Ya la próxima vamos a buscar algo en el norte, a ver. Ahí tenemos 27 segundos para encontrar. A ver qué onda. Hice el cambio al Pepe. Era efectivamente ahí. Bueno. Vamos. Desde Asunción, Paraguay. Mirá vos, desde ayer, señor Dios. Me encantó eso. No conozco mucho Asunción, sí conozco Encarnación. Está genial, hermoso lugar. Un poco de Ciudad del Este también. Y por allá, qué vagado. Me quedé con ganas de comer el sándwich de empanada. Hay un sándwich de empanada, aunque no lo crean, de carne, que se hace en Pebete, paraguayos, buenísimo. Espectacular. ¿Qué pasó ahí? Fuiste bastante cerca. Mirá, bueno, dónde quedaste, a 283 metros. Bastante. 283 metros, que eso, pues yo en un inicio estaba acá, pero por la duda, por el cagazo, estabas me del otro para lado, estabas ahí. Acá estamos, este es el lugar real. No. Dejemos al lado del jueguito, ya locura, está. Estabas ahí nomás y llegabas y... Vamos a lo que fuera interés de acá. Acá no andamos con Slice, con Power. Me están preguntando si lo conozco a Martín Guetel en TikTok. Sí conozco a Martín Guetel. ¿Cómo no vas a conocer al gran Martín Guetel? Espectacular. Salió la vez pasada en TN como el encargado de la ciberseguridad argentina, el señor Martincho. Tremendo Fernut, obviamente. Siempre es Hacking and Fernet. Así que si quieren diversión, vénganse a parar al Twitch, sí o sí, no se lo pueden perder. Ahí no tengo el chat de TikTok, tengo acá. Lo tengo en vista a la gente de Twitch. A ver si puedo encontrar el de TikTok. ¿El de TikTok? ¿Está buscando? Sí, a ver. Lo malo de TikTok es que yo preparé solamente un template ajeno para que no me consuma todos los recursos y solamente se ve mi imagencita así yo y la pantalla con el OBS ahí re mal.
Por eso les digo a todos que se vengan para Twitch, porque en Twitch se ve posta cómo está armado todo, que es diferente. Me da error en el servidor, no me deja ver el... Parece que me tengo que loguear y no tengo cuenta de TikTok. No hay problema, no hay problema. No los voy a estar leyendo, así que se pueden disculpar la gente de TikTok. Nosotros para lo que venimos fue a esto. Lo que les decía, fuentes de inteligencia. La inteligencia en realidad es una disciplina que se busca recabar, conseguir información de todo lugar posible. Generalmente por la parte de hacking se habla mucho. Vamos a ver si le podemos hacer zoom a la imagen. No, vale. Abrir imagen de nueva pestaña. Oh, ahí va, si lo ven bien grande. Se habla mucho de lo que es Open Source Intelligence, inteligencia de fuentes abiertas. Eso significa que están accesibles para todo el mundo. Nosotros lo que estuvimos haciendo ahora fue IMINT, Imagery Intelligence. ¿Qué tiene de relación esto con el hacker? Que podemos unir OSINT e IMINT y aprovecharlo para poder recabar información, sea de la gente, sea de una empresa, a la hora de hacer un pentest, una auditoría, a veces la parte social juntada al HAMINT, Human Intelligence, resulta a veces un vector de ataque muy grande. Para la gente de TikTok, porque yo creo que la gente de Twitch acá ya estamos conocidos. Son nombres que ya vengo leyendo, trae algunos nuevos: Diego Quiroz, J. Lumila. Si alguien quiere comenzar en lo que es OSINT, a ver, a la gente de TikTok, que son todas personas que por lo general están adentrándose en todo este mundo, ¿qué le aconseja ahí el don invitado especial, señor Lord? Usted, como especialista en todos estos temas, usted agarra el reflejo de una hoja y encontrás a Bin Laden adentro de una cueva. ¿Qué recomendás a las personas que están recién iniciando? ¿Por dónde pueden iniciar? ¿Hay una página? ¿Hay un software? ¿Hay un consejo en especial que vos podés decir, bueno, pueden empezar por acá? Sí, hay demasiado por todos lados, pero el principal es este. Es Google con el fondo negro. Si no va con el fondo negro, no sirve. Si es fondo blanco, lo hacemos así. A ver. Bueno, me cago el chiste. Lo dejamos con el fondo negro. Pensé que... No, lo tomo por el navegador. El negro. Ok, ahí está. Pero es eso. Me cago el chiste. Bueno. Fondo negro, gente. Acá somos hackers. Somos hacker y... Son los fondos negros lo que da las letritas verdes, obvio. ¿Alguna página ahí, algo que puedas decir, bueno, esto me sirvió a mí cuando yo comencé? Google es una gran fuente. Algo muy importante son los Dorkins, son las comillas dobles. Si uno escribe algo, va a traer específicamente ese resultado. Sobre todo van a poder encontrar tranquilamente a Karina Masoco, ¿no? Por supuesto, si la buscamos. No sé qué ahora se está buscando Karina Masoco. No, yo tengo miedo que haya escalera de Google para buscar algo, porque está la navegación privada justamente por eso. No quiero que se filtre ahí a ver si llega a salir algún nombre. Bueno, ya no sale porque hice una búsqueda, puse hola. Bueno, ahora me sale la España, la Argentina. Pero en fin, podemos hacer búsqueda comillas y podemos poner ahí a Sudak. ¿Se anima a Sudak? No lo quememos. Vamos a poner la bolsa verde. Más que nada para que se vea el impacto que sale. Jeffing.net, LinkedIn, Facebook, Twitter. Stock. Este me da miedo. Este no vamos a entrar, ¿eh? Accesos al home bank. ¿Qué anduvimos haciendo ahí? ¿Qué anduvimos ahí haciendo? Sale YouTube. En ese momento, se sintió el verdadero. ¿Qué pasa? Si nosotros no ponemos las comillas, nos vamos a estar perdiendo cierta información. Hay cosas que no van a salir. Entonces, Google es la fuente principal. Después, buscando en Google, más herramientas van a aparecer. Hay muchas tools referidas a lo que son uso de APIs.
por ejemplo, para Twitter, lo que es también para buscar números de teléfonos, usuarios. Yo soy, partidariamente hago todo muy manual. Hago todas las búsquedas así por lo que es Google. Suelo obtener buenos resultados. De hecho, no quiero decir nada, yo nada más muestro esta foto. Esta foto da pie para hacer mucha más inteligencia. Lo dejo ahí, yo no digo nada. No se ve nada, no se ve nada. Ah, le sigue buscando ahí. Penetrator Tester. Che, escuchame. ¿Quién será ese don penetrador, no? No, averiguamos, Mirá, qué fotografía. Mirá, no. Poneme, poneme la quinta. Esa foto, para que cambio. Mirá, qué fotografía. Señor, qué fotografía. Qué muchachos bellos esos, La verdad que estoy escuchando, ahora que escucho el estoy viendo. Está el chat diciendo qué foto. Claro, yo hace 20 segundos que mostré esa imagen. No la había visto. Estaba justo con eso, Perdón. Estoy viendo que hay bastante delay entre la imagen y la voz. CTI, estamos en Argentina, oficia CTI Móvil este momento. ¿Te acuerdan de CTI Móvil? Que después era joda. CTI Móvil, me acuerdo, las primeras comunicaciones que existían eran GSM, vos hablabas y al rato llegaba al otro lado. Era una locura. No, probablemente ahora era que yo saco la foto y después la vuelvo a mostrar. Yo por el delay que hubo en el medio. Pero bueno, ahí tenemos un par de personajes, así que. Olvídate, pero para antes de pasar. Me acordé, boludo, de WhatsApp. Antes era así también. Yo me acuerdo que le decía a gente grande, le decía que decir, che, no, pará, tenés que esperar que llegue el mensaje hasta otro lado, que la otra persona te responda. Porque vos hablabas por teléfono en las primeras llamadas que existían y había un delay importante. Me había olvidado esa parte. Sudaka, SS7, no, por Dios. Señor Suda, ese tema, cuando hablemos de SS7, yo espero tener un hardware acá, que ya lo tengo pedido ya a un señor español, no voy a dar nombres, de alguien, Mr. Forkbomb, que está allá en España, y me va a conseguir un GSM Interceptor. Pipí cucú, así que vamos a ver qué onda. ¿Estará en la foto que están viendo Leo Coder dice el Messenger, el MSN. Qué buenas épocas. ¿Se acuerdan que éramos tan felices con tan poquitas cosas? ICQ, Messenger. Que el otro día me di cuenta por primera vez, que llámenme de estúpido mal, que lo que es Telegram es el mismo logo, prácticamente los colores, todo, que lo que era Skype. Telegram es el loguito muy, muy similar a lo que era Skype. Con la misma tarjeta de carga podían cargar varios con el mismo código enviándolo al mismo tiempo. No sé si lo hicieron. No, me lo contó un amigo, Nelux. No sé. Un amigo me contó que lo hacía. Sí. Justamente. Eso no es para nada ético, Nelux. No. Obvio. Acá estamos hablando del amigo de un amigo, como dice acá el señor Lord. Nosotros no conocíamos. El sonido dice, sí. La cantidad de cosas que yo me acuerdo, una época hubo mucho concepto que yo siempre lo nombro porque desapareció, se disolvió en la historia, el concepto de pre-hacking. Que pre-hacking, yo creo que más de uno acá, fanáticos como el señor Lord, como Suda y demás, que son personas que les encanta, como Jay, que les encanta la parte de hardware, como el señor Tony, que no está Tony, ¿por qué no está Tony? Bueno, gente que Tony, está en la no, parte... no lo veo conectado. ¿Qué? No lo veo conectado. No lo veo yo tampoco. Gente que es amante de hardware, que justamente estaba el concepto de pre-hacking. El pre-hacking era el hacker, pero a nivel de telefonía. O sea, en una época vos agarrabas, levantabas el teléfono semipúblico, presionabas numeral, rellamar, asterisco numeral, rellamar, levantabas y ponías todos ceros y podías llamar gratis. Esa forma la utilizaban los que instalaban los teléfonos semipúblicos para ver si funcionaba o no la línea. Entonces, todas esas cosas así, o el Capitán Crunch, que generaba una sintonía que permitía que las centralitas telefónicas den el ok para poder llamar por teléfono gratuito. O sea, había muchas cosas que después se disolvieron.
totalmente, totalmente. En su época, en hace muchos, muchos años, Kevin Mitnick con un teléfono viejo hacía intercepción de comunicación. Y con un celular normal. Y todas esas cosas desaparecieron. Es una locura, pero bueno, se perdieron. Vean, así como desaparecieron esas cosas, habrán aparecido. Y aparecieron muchas más. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno. Apareció por lo largo. Sí, hicimos un cachito más de Ocin. Seguimos con esto, tomamos un cachito de hilito más. Estás colgado, yo me colgué. Algo pasó acá. Hay un poco de... Estamos perdidos, ¿eh? Tenemos problemas técnicos desde temprano. Acá estoy viendo una cosa y en la pantalla veo otra cosa, señor Lord. Yo ahora estoy en LinkedIn. A ver. Yo acá me veo bien. ¡Opa! ¡Opa! Acá no está. Pero ¿sabes qué estoy viendo? Que cuando pongo tu pantalla, veo otra cosa. La película Los Hackers de 1995, cómo hackeaban Angelina Jolie. ¿Se acuerdan? Angelina Jolie, no sé por qué. Angelina Jolie era hacker, igual que Sherlock Holmes, ¿no? Que Holmes. Ahí estás de vuelta up, señor Lord. Estamos up, se cortó el delay. Perfecto. Así como nosotros llegamos a la primera imagen donde había un par de personas, llegamos a LinkedIn también. Esto es lo que tienen los Sims. No me quiero ir mucho, pero esta es la relación que hay entre los Sims y los Mint. Se puede hacer inteligencia de imágenes desde una imagen conseguida desde una fuente abierta. O el Mint se puede aplicar a cualquier tipo de imagen, sea pública o privada. De hecho, la disciplina de la inteligencia surge del ejército. Actualmente el ejército tiene estos drones que vuelan a kilómetros de altura, pero tienen una imagen. Acordate que estamos en vivo y en directo y nos están viendo 200 personas de TikTok. Digo, por estás nombrando mucho ejército. Estamos teniendo problemas ya. Bueno, vuelan con sus vehículos aéreos no tripulados, alias BANT. Capturan imágenes y después se mandan a analizar. Obviamente eso ya no es público. Como comentario de lo que puede ser privado. O una foto que nosotros saquemos con el celular, si nosotros nos la guardamos, es privada. Si la subimos a Instagram, tenemos el perfil público, ya, eso sí. Así como salimos con esa foto, acá ya tenemos un par de personas. No quiero ir marcando, pero ya hay dos de la foto que salían. Ya lo tengo con nombre y apellido. Tres personas en realidad. Comentar, cerramos ahí. Así que bueno, ahí tenemos Imint OSINT y se le asuma también acá el GeoInt, que bueno, no figura acá, pero también está el GeoInt, inteligencia sobre lo que es la geografía, cómo es un terreno. Así que agarraron a Bin Laden, lo agarraron por el teléfono a Bin Laden, por usar un celular. Hay parte de teléfono y por otro lado yo tengo una versión también un poquito diferente, que dicen que a Bin Laden, a Osama Bin Laden, lo atraparon porque en parte hubo una fotografía que sacaron que había una piedra detrás. Y esta piedra lo que tenía era que emitía una luz, por ahí siempre está en cuevas. Entonces esta piedra emitía una proyección de una sombra y esa proyección de sombra, según el sol donde estaba ubicado y según, no me acuerdo si era una planta o qué cosa, que podían sacar qué zona geográfica era, pudieron determinar, dependiendo qué horario y qué proyección y más, de dónde había sido tomada la fotografía en ubicaciones un poco grandes, pero supieron que fue más o menos en ese lugar y a partir de ahí comenzó la investigación. Pero bueno, es un creer o reventar, como el hecho que realmente lo mataron, como el hecho que realmente existió, pero como el hecho que realmente lo mataron y demás. Así que bueno, no me quiero meter en una parte conspiranoica de Mr. Robot. Para eso está ahí el señor Mr. Robot. Eso ya va más allá de la idea a lo que nosotros queríamos llegar. Pero bueno, eso se hace. Entonces, toda esta inteligencia me lo podemos aplicar a varios lados. A lo que quería llegar yo, por ejemplo, es esta carpetita, nueva carpeta, dice. Y se me abrió en la otra pestaña. Tenemos un par de fotos, esta era la de introducción, ya no sirve más. Pero por ejemplo, estas son todas historias que fueron subidas en Instagram. De hecho, acá tenemos una especial, Sudaka, que vamos a quemar. De hecho, ahora, Sudaka.
guión bajo. Vamos a llamar a Sudak. Vamos a ver dónde sacó esa foto. Vamos a buscarla. ¿Qué dice Sudak, eh? Ahí espero la respuesta en el chat. Mientras empezamos con una... Vamos a arrancar con estas, que son fotos que me saqué yo. Entonces saqué yo. Ahí está. Con la gorra de Chap. Chap Ciberinteligencia, ¿eh? Fotos joya. Ah, pensé que era otra cosa. ¿Verdad? Ahí aparece Sudak, ¿eh? Yo tengo miedo de que me muestren mi galería de fotos y digo, bueno. No, no, yo acá hice una selección porque hay cosas que no se pueden ver. Así como está esto, que yo lo seleccioné para hacer un análisis, hay cosas que seguimos haciendo, seguimos haciendo iming, pero ya estamos comprometiendo a gente. Entonces, no, vamos a dejar acá. Este soy yo, después está Suda. ¿Qué tenemos acá? Hay gente de Capital, esto lo conoce. Gente que estuvo en Buenos Aires también lo va a conocer, todo este fondo. Pero como tenemos audiencia que está fuera de Argentina, vamos a hacer fácil. Toda persona como un hacker en Capital que pasa por Buenos Aires va a conocer todos estos edificios. Más no sea, los vieron una vez sola. Eso es del lado alto del Puente de la Mujer, correcto. Estamos ni más ni menos en Puerto Madero. Vamos a buscar a Maps. Y arrancamos con Maps. De ahora en adelante van a ser imágenes y Maps. Puente de la Mujer está justamente acá. Acá lo tenemos a Lor. No, ese no era, acá. Ahí está Lor. ¿Estará Lor? No hay ninguna gorra de Chap. Así que no. No está Lor por ahí, pero ¿qué tenemos por acá? Créanme, este es el bar. El Voleo. Lo podemos ver a su vez por acá. El Voleo Bar. Entonces, uno ve esa imagen de un chico con gorra. Estamos. Ya tenía miedo que me salían todos los puntitos. Digo, ¿qué es esto? Bueno, el Voleo. ¿Qué es lo que se lee acá? Se lee Voleo en realidad. Pero bueno, el Voleo. Sea, ya enseguida encontramos que del fondo fue acá. Como lindo morfio. Vamos a ver si podemos encontrar una foto desde afuera. Que se pueda ver acá. Ahí va, Voleo. Esto es una foto fija. Igual no sé, para que no sé si te están escuchando bien en lo que es TikTok, ¿eh? Tengo mis dudas sobre. Gente de TikTok, ¿puede decir si escuchan bien la voz del señor invitado Lord? ¿O me están viendo a mí haciendo gestos raros con la cara mía? A ver. Escuchan. No sé cómo lo armé, esperen que por dos segundos se puede ir. A ver, venga. Creo que sí. A ver, habla Lord. ¿Lo escuchan? Señor Darks, ¿estás escuchando ahí al invitado especial, a Lord? Sí, ¿no? Eso era el tema. Perfecto, dice sí. Sonido perfecto, sin delay, ni saturación, espectacular, me encantó, sí, te escuchas, señor Lord. Lástima que no te pueden ver porque la próxima voy a armar mejor para que se pueda ver también en TikTok. Entonces acá tenemos obviamente la imagen, está invertida porque fue sacada en modo selfie, ese es un detalle, hay veces que hay que tener en cuenta, hay veces que se dan vueltas, no sé si tenemos acá una herramienta, bueno. Esto es para rotar nomás. Detallecito. Pero bueno, por ejemplo acá CM Dravi estaba comentando que por el museo de la Fragata Sarmiento lo pudo ubicar. Esta es la Fragata Sarmiento. Tiene un museo adentro para conocer cómo era. Fui hace mucho tiempo, así que no me acuerdo mucho detalle como para decir. Pero bueno, este es un lugar muy turístico, muy conocido de la ciudad de Buenos Aires, Puerto Madero. Por eso arranqué con esta foto en particular. Es una zona que uno la ve y la conoce ya. Es este lugar. Algo que tiene mucho que ver, lo que es Imint, al ser imágenes se suelen buscar referencias a la hora de poder resolver qué ubicación es. Por ejemplo, cuando estábamos con el GeoGuessr, al ver que era una zona media rural,
y había una ruta. Yo lo que estaba buscando más que nada eran los carteles que me diga es la ruta nacional tal o cual, a fin de poder ir aproximándome. Al ser en zona urbana, tenemos los edificios, los negocios, en este caso ahí Boleo. Tenemos los carteles de la calle, por ser distancia no se llega a leer, pero están disponibles. Hay veces que se pueden ver bastante bien. De fondo, que eso es lo que me llama la atención. El bar, sí, se llama el Boleo, se llama el bar. Con eso ya pudimos resolverlo, fue una búsqueda simple. Si ponemos Boleo, Boleo, ya sale el Boleo Bar. Fue es un hosting e iming muy rápido. Entonces, cuando alguien ve esa foto, ve a un chico con gorra que dice ahí de fondo Boleo, cerré la foto. Oh. Bueno, acá estamos. Me perdí yo. Por un lado estaba ahí. No. Hombre. Estaba. Entonces, cuando uno ve eso ya. Búsqueda rápido. Vamos con otra foto. Vamos con esta parecida también, ¿eh? Vamos a mirar los edificios. ¿Qué dicen? Ya acá. Esta es una historia de Instagram. Por temas de, bueno, cerramos ahí, tapamos. Una almantera apretada a la historia de Instagram, desaparece el nombre, así no comprometemos a nadie. Ya tenemos dos edificios por acá. Acá tenemos un edificio muy icónico de Puerto Madero que es el Tropea. Volvemos a Maps. Cuando estábamos acá en el Boleo, lo vemos, es este de acá, Tropea. Como nosotros ya estamos pillos acá en Puerto Madero, vamos derecho, era por acá. Hacemos una. Acá tenemos, mirá, por ejemplo, estos dos edificios. Así que esto nos indica que tenemos que ir un poquito más para atrás. Tenemos que ir a ver, más o menos. Un poquito más, tal vez. Se va el señor Leo. Chao, señor Leo. Nos vemos la próxima. Y acordate que los directos que han grabado en lo que es YouTube, y si lo querés en crudo totalmente, lo puedes encontrar, pero lo vas a encontrar dentro de poquito dentro de nuestro canal de Telegram, que por ahí arriba está. En algún lado lo vas a encontrar. Ahí lo volvemos a poner, total. Lo volvemos a poner tranquilamente. Para que lo tengan ahí presente, si se estuvo sumando gente. La gente de TikTok. Súmense ahí Twitch, en el canal de Telegram, porque ahí constantemente estamos hablando todo lo relacionado a ciberseguridad, cosas buenas, cosas no tan buenas. Entonces, esta imagen, y ahí también lo pasamos en ya la damos por resuelta. Acá tenemos este edificio, allá en el fondo tenemos todos estos de acá. Si prestamos atención. Acá tenemos, si me recuerda, la quincha que se llamaba. Se usaba antiguamente el Puerto Madero, era un puerto, se descargaba y se cargaba mercadería a barcos. Quedaron de adorno parte de la historia, ahí lo tenemos. Entonces, esta historia de ahí subida a Instagram, tenemos un horario en concreto que fue cuando se subió. Y podemos ver que esa persona estuvo ni más ni menos que acá. Así que hay que tener cuidado con lo que uno va subiendo. Vamos con otra foto. Esta, para mí, esta ya es demasiado fácil, pero fue con prestar un poquito de atención. Hospital de Clínicas. Esta ni la busqué, pero yo ya les digo, Facultad de Medicina. Esto parece, es fácil cuando uno conoce el terreno, cuando sabemos dónde estamos, sale todo. ¿Cómo olvidar cuando el Puma Goy sí fue médico, no? Ahí lo tenemos, el edificio. Si buscamos una imagen más por el medio de la plaza. ¿Quién es el Puma Goy? ¿Quién es? Ahí va.
hospital de clínicas. No estaba, no estaba, 2015 no estaba pintado. A ver, vamos a buscar un... Vamos a buscar a ver si podemos cazar alguna foto por acá. Ahí, 2017 tampoco. Bueno, si nos parábamos por acá, tenemos 2012. Ahí sí vemos que estaba pintado. Es que es lo lindo del poder, igual ahí, señor Lord, del tiempo, el famoso Wayback Machine de Google Maps. También, la posibilidad de poder ver fechas es una locura. Es algo que me sirve un montón. De repente tenemos una foto vieja y claro, fue en 2017 cuando todavía no estaba pintado, o tal vez se cambió el dibujo o la ilustración que había anteriormente. También tiene esto, tenemos distintas posiciones, tengo una más para acá, una más para allá, una por acá. Eso también da juego. Pero bueno, vamos a lo divertido. Acá tenemos la de Suda, la historia de Sudaka. Esta aparentemente no hay mucha información. Más cuando, complicada, cuando Suda no estudiaba ahí. Día, y es de noche. Ahora sí, se tensa, Suda, se tensa. ¿Vos decís que estudiaba ahí o le iba a robar la comida a los Nelson, a los chicos? ¿Vos qué decís? ¿Qué hacía? ¿Qué andaba haciendo Suda? ¿Se reporta Suda por ahí? No sé por dónde andará. No quiere decir nada, ¿no? ¿Qué? No, es lo que hay de ley. Ahí va. Hay delay, pero no dice nada, no quiere decir nada. Tiene el quick. Nosotros acá ya vemos detalles. Tenemos el metrobús acá. Acá a la vista tenemos un metrobús. Ya sabemos que estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Obviamente esto, vuelvo a repetir, no siempre puede funcionar porque no siempre hay la cantidad de información relevante y útil que nos pueda llegar a posicionar. Un problema que podemos tener es que tampoco conozcamos. Todo esto lo estamos viendo en Capital, que es un terreno conocido para mí. Entonces, ahí lo podemos aplicar bien. Cuando estuvimos con el GeoGuessr me puso un poco en aprietos en otra provincia, en una zona rural, ya es como que no es mi terreno, pero bueno, vamos a ver Suda. La fotito, tenemos por acá un par de lugares de negocios. Acá está cortado justo un poste, tuvo suerte, si no algo home. Nombre no puedo pensar claramente. Esta se ve media distorsionada, pero es elementos esenciales. Es una tienda de cosméticas, si no mal recuerdo. Por acá tenemos cartel, dance. Acá desciframos, dice estudios. Un poquito, una calidad media la foto, pero está suficientemente bien. Escuela de modelos profesionales. Son todos datitos que podemos ir recabando. Entonces podemos poner elementos esenciales, ver ubicaciones. Tenemos por ejemplo por acá, a ver si tenemos algún local a la vista, con frente, justo la del abasto, acá por ejemplo. El que buscábamos nosotros era, llovía, era muy temprano, ahí nos dijo un poquito de información, no me quemes. Acá tenemos un elementos esenciales. Este tiene fondo blanco, no nos sirve. Acá no estamos en una esquina. Lo otro que podemos ir haciendo es buscar. ¡Epa! Estuvimos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se volvió medio loco. Elementos esenciales en esquinas. Acá, por ejemplo, tenemos uno. Elementos esenciales. No es lo que estábamos buscando. No tenemos esa bella cúpula iluminada, que seguramente por eso habrá sacado la foto Suda. Esa cúpula dijo, esto lo tengo que retratar, lo subió una historia de Instagram. Ahora que puso el Instagram público, se está regalando mucha información.
Acá es cuando vengo, yo aprovecho, recolecto toda la información posible. Queremos saber dónde está Suda, qué está haciendo Suda, quién es Suda. Después acá, elementos esenciales en esquina, estamos buscando, no está tan exitoso, podemos seguir intentando alguno más. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si es un local muy nuevo, muy nuevo, puesto días que sacó la foto, no lo vamos a encontrar. Si no lo pusieron en, no lo subieron a Maps, no va a aparecer. Acá está, no sé si era este. Bueno, no, por ejemplo, acá no. Menores, sur, Absa, Aiza y más que después conservar. Eso sería poco ético. No, vamos a mantener acá todavía con IN. No. Pobre Suda, lo estamos poniendo. Está transpirando, está Suda para llegar a fin de mes, dice. Pero ahora está sudando ahí, le escapa la lágrima. Sudando, tío. El Suda lo hizo, ojo, que el Suda lo hizo sudar a no cualquiera, al cojonudo, tío, al señor Tito Savita lo hizo sudar, pero ahora está sudando él, te das cuenta, ¿no? Te estás haciendo sudar. Ahora le tengo que estar del otro lado. Se está dando vuelta la torta. Con elementos esenciales no tuvimos muchos resultados. Vamos a buscar algo más. Dance Studio. Y vamos a tener en cuenta algo. Tenemos acá el Metrobús, gente. El Metrobús. Es más, hacemos un análisis de cómo está distribuida la calle. Esto es una pavada, pero tenemos un carril. Acá hay un segundo carril. Si no mal parece. Acá tenemos un tercer carril separado por conitos. Eso es cuando pasa por acá el pasa colectivo. Seguramente se repite lo mismo de este lado, así que estamos viendo una calle doble mano. Eso es una avenida ya. Entonces no tenemos que andar buscando una callecita así, tenemos que estar buscando algo más así. A ver si de casualidad ya estamos. No está planeado esto, gente. Pero bueno, a lo que me refiero. No es el caso, pero acá tenemos un metrobús, tenemos dos carriles, en este caso son tres carriles para vehículo, dos para metrobús. Estamos buscando algo parecido a esto, ya sabemos que tenemos que ir a una avenida. Volvamos a lo que estábamos antes. Escuela de Modelos Profesionales, Dance Studio, vamos a buscar por ahí, a ver qué tenemos. Dance Studio, solito me agregó la S ahí. Vamos a confiar en Maps. Hay un montón. ¿Qué hacemos? ¿Suda nervioso? Vamos a seguir. Nosotros ya sabemos que estamos buscando una esquina en una avenida. No sé si tengo alguna forma de filtrar por Metrobús. Pero... No, Suda, estamos en directo, no podemos hacer esos chistes, por favor. Yo ya estaba por leerlo. Así que vamos a buscar avenida, acá tenemos una avenida Cabildo, estamos buscando una esquina. Avenida Cabildo, parece que tenemos Metrobús acá. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Qué pasó, Suda? Madre mía, chavales, se tensó, ¿eh? Ahora estoy viendo el delay que hay con la... Con la gente, todavía no vieron lo que estoy viendo yo. Vamos a darle tiempo a que llegue la transmisión. Yo todo emocionado, contento y claro, ustedes no ven nada. Ahora sí. El delay le agrega suspenso. Y vino la copa. Llegó la primera. ¿Qué tenemos acá? Están viendo. Vino la copa, llegó la primera, era por eso. Obviamente. Sigue hablando usted, disculpen, no lo quería molestar. Bien ahí. Así que bueno. Acá lo tenemos ya. Sudaca, la gran Sudaca.
ética el hacker o no tan ético, eso lo habrá tenemos que verlo, no, porque ético, con, sí. Con Savitar tuvo un alcance que no es tan ético. Vamos a perseguirlo. Acá nosotros somos la justicia. Sudaka tiene que pagar, tiene que ser. Se está portando mal, será castigado. Los interemos toda la madrugada. ¿No tenés por ahí la botonera? Claro. No lo tengo en la botonera. La próxima lo pongo en la botonera. Así que bueno. Esto es lo que tiene los riesgos de subir stories en Instagram, en distintas redes sociales. Más que nada Instagram lo usamos bastante para lo que es historias así temporales, 24 horas, nadie. Total, la gente lo mira y no presta atención. Hasta que te cruzas con un señor Lord. ¿Cómo te pensás que puedo hablar más acá? Acá, Suda, si vivías por acá, te recomiendo que te mudes, porque no solamente soy yo quien está tras tuyo, sino que ya está toda la transmisión buscándote. Así que anda preparando el equipaje a mudarse. Tenemos otras imágenes más, pero bueno, creo que ya se entiende toda la intención, lo que es el análisis de imágenes, lo que es OSINT y cómo podemos tener percances. Hay muchos más detalles a tener en cuenta. Esto fue una ubicación geográfica, posiciones. No implica que sea donde uno vive, puede ser donde uno trabaja, pero ya con eso nos pueden estar perfilando, pueden estar viendo información. Si alguien nos quiere atacar, no solamente para lo que es un cibercrimen, sino también para físicos. Toda fuente de información es bienvenida. Hay gente que lo usa para el bien, gente que lo usa para el mal. Hay que tener mucho cuidado con eso. Así que por mi parte, yo voy dando cierre. Si vos querés seguir, querido Max. Ese silencio que se está tomando todo el fondo. Dejá de leer, prestame atención. ¿Cómo lo conocés? ¿Qué onda esos iconos ahí? ¿Qué? No, ¿qué onda esos iconos ahí abajo? Dejame de leer, prestame atención. Estos iconitos de acá. Dejá de leer, prestame atención. Se escucha el ruido. Lo que me preocupa también es la atención. La atención es hoy por hoy usar torrent. Donde quieres bajar una canción de Barney y sus amigos y te aparece Wanda Nara en sus comienzos mediáticos. La canción del bananero. No digamos más. No, uno, torrent. Eso es todo un tema. Torrent se usa, gente. El torrent es para descargar las máquinas virtuales. Es para descargar el Kali. Se hace clic derecho. Uno está instalado 7-Zip. Tenemos por dónde salía. Acá, CSR hash. Hacemos ya 1, ya 256. Constatamos que no hayamos descargado algo modificado. Hay que cuidarse. Uno descarga la máquina virtual para practicar, pero puede pasar algo. Así que bueno, deje de revisar mis iconos. Deje de revisar ahí. Tengo el Steam también, el Epic Launch, el Discord. Dejémoslo ahí. La verdad es que buenísimo. Me ha encantado, señor, su presentación. Muy, pero muy buenos datos para comenzar a lo que es el mundo hacking. Y ahora voy a presentar yo. ¿Qué harán? Pará, no sé dónde estoy. Pasó, aplausos. Ahí está. Espectacular, señor. Me ha encantado, como siempre. Hoy vamos a ver un poquito de cosas raras, extrañas que yo les suelo atraer. ¿Cómo fue raro que otro año, Lord? Raro en su mundo, yo raro en mi mundo. No me voy a meter en el mundo de Lord porque es un crack
no puedo opinar nada más que aplaudirlo y felicitarlo por el chabón. Un crack total. Y siempre cuando aparece algo diciendo, che, alguien puede encontrar información de esto, se la paso a Lord, porque un grande. Grande Lord, no estás acá. Grande Lord, ¿cómo que no vas a estar acá? El Lord siempre está con nosotros en todos lados. Ahora sí voy a silenciarlo desde acá. Ahí está. La próxima propongo configurar bien mi salida de audio, a ver qué onda. Omnipresente, está en todos lados, Lord. El Lord 33, no me acuerdo que era 3301. Bien ahí. Vamos a ver por un lado, que no sé cómo me está aguantando la compu, pero bueno. A ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Salimos al otro lado. Gente de TikTok, venga para Twitch, que en cualquier momento voy a tener que bajar porque no me están dando todas las configuraciones. ¿Por qué te ve acá? Sale, señor, sale. Che, pará, no sé por qué se me colgó este loco acá. Ahí está, se me había colgado ahí. Bueno, gente, es más, lo voy a borrar de acá. No sé por qué hay un invitado. Sí, te quiero borrar de invitado porque no tienes por qué estar ahí. Y hoy vamos a ver unos temillas bárbaros. Temas de primera que me armé acá donde lo tengo. Se llamaba... GC. No. Hoy vamos a ver dos cuestiones. Una cuestión la cual no voy a entrar mucho en interacción porque no me levanté una instancia en lo que es GitLab. ¿Alguien escuchó la vulnerabilidad que pasó con GitLab últimamente? Una vulnerabilidad, pero que fue la vulnerabilidad. No fue una vulnerabilidad, ¿ves? La vulnerabilidad. ¿Escucharon algo de lo que pasó? Mientras hago la pregunta, estoy abriendo acá el contenido. ¿Escucharon o no escucharon? ¿No han escuchado? Bueno, en GitLab es muy similar a GitHub y entró una vulnerabilidad nueva que permite acceder hasta directorio a nivel muy, muy alto. Por ejemplo, vamos de cuenta, vamos a ponerlo acá. La vulnerabilidad es la 2023-2825, que es el CV, el número de Common Vulnerability Exposure que se le dio. ¿Qué es lo que permite hacer? Simplemente con ejecutar esta POC acá. No sé lo que es ese sonido, soy ignorante, no sé si ustedes lo escucharon. ¡Hello, gente! Señor 3 Rocks Systems, espectacular, primera interacción, muy muy buena. Síganme, follower, sí o sí, si no, van a saber que estoy hablando. Y los que están allá en Forward Live, vénganse, gente de TikTok, vénganse para Twitch. Bueno, cuestión de qué. Simplemente con ejecutar esta el señor Dark System es obviamente 3 Rocks, muy muy buena, muy buena. Simplemente con ejecutar esta POC van a poder agarrar y tener todo, miren esto. Así de simple se puede obtener, sea un Shadow, sea un PassWD, se puede obtener así, se puede escalar a nivel root muy muy zarpadamente. Así que Guarda, ojo al piojo que se tensa y se tensa lindo con esto. Esto a nivel GitLab, no GitHub. Pero yo no voy a entrar en estos temas porque son temas de que no pude ver bien la infraestructura, no pude levantarme una instancia propia. Fue hace 5 días ahora que se descubrió esta vulnerabilidad. Bueno, acá dice 5 días que se dio a conocer esta vulnerabilidad. Y no quiero comprometer una cuenta de un tercero. Sin embargo, lo que sí vamos a hacer, vamos a entrar a lo que todos pueden conocer, que es ExploitDB. Porque en ExploitDB me encontré con algo heavy. Me encontré con una vulnerabilidad muy similar. Demasiado similar. Pero no interactúa lo que es GitLab, sino que interactúa a otros lados. Creo que es la página número 3, porque ya medio como que se explayó un poquito. A ver si lo encontramos acá, la 3 o la 2. Perdón, no entré acá. Es que HDB, que es Google Hacking Database. Ahora sí, entramos a la página 3. Y la página 3 lo encontramos en Index. Acá está, este señor. Que este no lo vimos, me parece, ¿no? Que es Intex Index.
Miren, que, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¡Qué locura! Miren, cualquier cosita, llamen si lo vimos, si no lo vimos. Buscando puertos aleatorios con Nmap, dice el señor Trasrox. Miren esto, miren qué locura. Entramos una página, dos páginas, vamos a entrar tres páginas al azar, así cualquiera por poner. Miren, la primera, podemos hacer un coso, pero no. No está la primera, perdón, acá. Copias, admin, imágenes. Miren esto. Flash, me imagino el meme de Plus. Espectacular, Jonathan. Gracias por ese follower. Me encantó, Tres Rocks. Me faltó tu follower ahí. Miren lo que tenemos acá. Tenemos el PassWD. Tenemos todos los usuarios. De, obviamente de ese equipo, es una locura. Google está indexando esto. Y acá lo mismo, si queremos podemos ir buscando por diferentes obviamente directorios y demás, y ver si encontramos un PassWD, si encontramos un Shadow, qué es lo que vamos encontrando. Pero es impresionante la cantidad de páginas que tienen en algún segmento de la parte de etc, y a partir de ahí podemos empezar a escalar. Miren, PassWD acá de vuelta. Una locura. ¿Cómo está esto posible? Es impresionante. Gracias, señor. Ahí, de verdad me encantó. Pero videojuegos. Bueno, sí, es una locura. Con Shadow también debería estar restringido. No, no está restringido. No, no, no. ¿Cómo es esto posible? Esto no hay con qué darle. No, no, esto sí debería estar bloqueadísimo. Acá lo mismo. Podemos encontrar... Algunos quizás ya lo movieron, lo cambiaron, lo migraron. Gracias a Dios se avivaron, otros no. Una locura, locura, locura. Pero bueno, es algo muy similar. Pase de asistencia. No voy a entrar acá porque esto ya es para hacer una locura. No, no puede ser. La prueba es por acá, señor Jonathan. Espectacular, señor Jonathan Fonseca. Me suena algo norteño, Fonseca. Conocí a alguien de Misiones, apellido Fonseca. Señor Mancuso TV. Me encantó ese follower. Espectacular, espectacular. Pero bueno, acá es una locura. Creo que estoy en canal idóneo para aprender ciberseguridad. Obviamente, esto es totalmente ciberseguridad. Todo lo que parezca algo fuera del contexto de ciberseguridad y parezca algo hacking, black hacking, no. Y siempre decimos, vamos a agarrar y decir, a partir de este momento, todo el contenido que se aprenda, obviamente que es a fines educativos y no debe ser utilizado para fines ilícitos. Ahora sí, vamos vuelta para atrás. Y ahora continuamos con un poquito después del disclaimer. Bueno, estas son todas cuestiones de que son dorks que traen mucha, mucha información de etc. Meramente educativo, obviamente, todo es educativo. No lo hagan fuera de contexto. Yo lo hago simplemente porque acá es lo que me está trayendo Google. No es algo que estoy simplemente hackeando, sino que estoy... Yo no entiendo. Posta, no entiendo la gente que puede llegar a configurar estas cosas así. La vez pasada, en otro directo, vimos cómo se pueden obtener bases de datos de SQL totalmente en texto plano, sin cifrado, con un montón de textos expuestos. Una locura. Esto no lo vamos a hacer. Pero sí vamos a hacer algo, una locura. Hoy vamos a aprender... ¿Alguien sabe lo que es T2? Command to Control. ¿Conocen el concepto de Command to Control? ¿Escucharon es la palabra Command to Control o C2? ¿Cómo? Command to Control. C2. El Command to Control es justamente una técnica, solo el concepto de la estrella de la muerte por acá. Bueno, sí, Suda. Es una técnica que se utiliza para, como vimos en los videos anteriores, no sé si se acuerdan cuando vimos el video del directo de Exfil, cuando vimos cómo exfiltrar información y cómo utilizamos Medium o Virus Total con comentarios de Medium o Virus Total que decían, hola, ¿cómo estás? Y en un X momento, ese hola, ¿cómo estás? Se convertía en un LS, tal cosa, o en un netcat. Entonces, ese comando, ese servidor, es un command to control. Se encarga de estar ahí
sin hacer nada. Y el ejecutable está prácticamente escuchando. Entonces, el ejecutable no está realizando ninguna acción extraña para el IDS, para el IPS, para el detector de intruso o el preventor de intruso, ni para el firewall, ni para nadie. Y el servidor tampoco está cometiendo ningún ilícito ni nada raro. Pero en X momento el servidor dice, haceme esta cosa, y ahí ya comienza la interacción rara. Los vivos son los miércoles, o intento hacer los miércoles. Tuvimos un inconveniente el miércoles anterior, pero bueno, si no, la idea es siempre lo mismo. Sería como un interprete reverse, exactamente. Es como una conexión reversa, un reverse TCP, que se encarga de escuchar a ver qué pasa. Pero en cierta manera no hay nada raro. Eso es el command to control. Pero ahora vamos a ver cómo utilizar un Excel. Un Excel, así lo escucharon bien. Un Excel, y no cualquier Excel, un Excel en Google. ¿Cómo vamos a utilizar un Excel en Google para hackear un equipo entero? Es una locura. Miren qué locura. Vamos a, en primera instancia vamos a levantar una máquina de, puede ser Ubuntu, puede ser Kali. Yo voy a levantar Kali porque ya la tengo mediamente, ya con lo que es actualizada, upgrade, ya tengo el Golang, que es algo que vamos a utilizar. A ver. Pasame la música. Me avisan si se pierden framers. Veo que está bien. La subida a TikTok está bien. El consumo de CPU está bien. Los framers de TikTok están bien. En OBS está todo bien, pero avísenme si ven que hay algo perdido. No lo detecta el antivirus, no lo detecta. Hay un millón de formas de bypassearlo tranquilamente al antivirus y no lo va a detectar. Me gustaría aprender a usar la suite de herramientas de evento. Hay muchas. ¿Sabes cuál es la suite de herramientas que tenemos que utilizar todos? Esta, la capocha. La capocha, el saber cómo, qué es lo que pasa por el trasfondo. Todas las herramientas son siempre líneas de comando. Son líneas de comando, y yo siempre lo digo, yo doy clases en educación IT, aparte de trabajar en Pentester nivel 3 de Acid Lab, doy clases en educación IT de informática forense, ethical hacking, mobile hacking, y siempre digo a todos lo mismo, no se queden con herramientas, las herramientas son ustedes, es un cabecita, no busquen que una herramienta solucione todo, ustedes sepan qué hace la herramienta, si después utilicen la herramienta para hacer cosas fáciles, porque la herramienta hace dos clics y ya lo hace, pero uno sepa qué sucede cuando hacen esos dos clics. Aparro, pero necesito aprender más distro Linux Kali. No te creas. Pasate Parrot así de una, ni lo dudes. Si se te rompe, hace snapshot y demás, y vas a poder hacer una recuperación del sistema sin problema. Esto, por ejemplo, yo acá tengo un snapshot. Bueno, vamos a trabajar con justamente este snapshot que tenemos acá. Vamos a levantarlo, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué onda, no sé por qué lo abrí 55 veces. Cosas que pasan. A ver. Vamos, tenemos 288 viewers en lo que es TikTok. Vénganse, muchachada, para el lado de Twitch. Yo sí que vamos a ver cosas copadas y ahora voy a tener que bajar TikTok. Espero que no, pero quizás voy a tener que bajar. Ahí está iniciando. No está iniciando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amiguito? Bueno, voy a tener que bajar TikTok. Gente, vénganse para Twitch. Se baja TikTok después de 1 hora y 30 en 3, 2, 1. Vengan para Twitch en offline. Listo. TikTok. Nos vimos en Disney. Ahí bajamos TikTok. Que no sé por qué. Sé por qué consume tanto. Consume tanto TikTok Live Studio porque los chinitos me están investigando todo. Así de bueno. Listo, mira, ahí apenas bajé. Apenas lo bajé, ya levantó la instancia como nada. Muy motivado este canal. Bien. Me gustó. No, pero es una locura.
es una locura. Apenas bajé TikTok Live Studio, se me levantó la distancia. ¿Cómo haces para dormir y no aguantar hacer cosas malas? Sí, sí. Sé qué pasa, que cuando uno trabaja de esto a nivel profesional, está bueno porque haces las cosas malas, pero tenés un permiso legal para hacerlo. Entonces, está bueno eso. Cosas malas con permiso legal, está bueno porque no estás implicando en dañar nada, sino que simplemente te dicen, bueno, hackeame y te pago y te doy el permiso legal para hacerlo. Así que, ojo, al piojo con eso. Está bueno, está bueno. Bueno, usuario y contraseña, súper complicado, cali cali. Que levanta. ¿Qué vamos a utilizar hoy? Vamos a utilizar un repositorio de GitHub que se llama KeySichu. I'm sorry. ¿Qué quiere decir KeySichu? Estoy con la clase de inglés. Mi profe de inglés me dijo que me iba a entrar a ver. Esperemos que haya entrado. Bueno, es Google Command to Control. Vamos a utilizar el propio sistema de Google Cloud Platform, para que nos lidere y nos comunique todo. Es una locura. Entramos acá a este repo. Miren, acá está toda la documentación. ¿Qué? Se les puede complicar alguna parte. Yo ya les voy a explicar cómo funciona. Me tiene, dice profesor, me tienen cansado los que preguntan cómo hackear WhatsApp, Facebook. Sí, es una locura. La gente pide cualquier cosa. Y el señor Lord, hackear Facebook es todo lo habitual. Sí, todo. Soy hacker. Bueno, hackeame el Facebook. Nada, mío, no es así. Bueno, cuestión, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a ver este KeySichu. A ver qué onda, la ardillita esta japonesa rara, a ver qué onda. Acá nos dice todo, si hacemos clic derecho, y tenemos Firefox, no nos va a traducir nada. Tenemos Chrome, nos va a traducir, así que vamos a abrir Chrome, una instancia de Chrome acá del señor jefe. Vamos a ver qué onda. Traduce. Espectacular. Bueno, entonces, acá nos va a decir por qué configuración y más. La primera configuración que tenemos que hacer es, si alguien no tiene Google Cloud Platform, habilítenlo ahora mismo. Es gratuito. Solamente necesitan una tarjeta de crédito para validar que existe la tarjeta de crédito y nada más. Y le está dando hoy por hoy $400 gratis o 3 meses. Lo primero que ocurra, o consuman recursos por $400, que digo 3 porque era 3, ahora son $400, o 3 meses gratuitos. Lo primero que se acabe. Así que habilítenlo, está bueno. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, entran a la página esta, que es la de Console Google Cloud. Una vez que ingresan, van a tener que levantar un servicio. Es fácil, acá les dice cuenta de servicio. Levantan la cuenta de servicio así como está. Bueno, acá ven, $400 o 3 meses. El mío vence el 30 de agosto, pues lo habilité ayer. Bueno, servicio, acá arriba pueden poner tranquilamente servicio. Pueden poner acá el menú, pueden ir a la parte de services. Pueden hacer un montón de forma acá, APIs y servicios habilitados. Una vez que están ahí, ¿qué van a hacer? Tienen que habilitar dos cosas. Tienen que habilitar el API de el Drive y el API de el Sheet. Que si ustedes no saben lo que es, van acá y dicen API de Drive, clic derecho, abren API de Sheet. Ya está. Y ahí dice habilitar. Habilitar, los botones tienen que apretar, siguiente y habilitar. Nada más, no es nada otro mundo. Después tienen que ir a credenciales acá. Y en credenciales van a tener que habilitar una credencial JSON, que es una boludez, súper sencillo. Van acá, credencial, crear credencial, JSON, y les crea una credencial. Se descarga una credencial en el sistema. Una vez que crean la credencial en el sistema, ya está. Hasta ahí vamos por buen camino. No importa, no sabes cómo sacar tu tarjeta de acá, de Google Cloud Platform.
no hay drama porque no te puede consumir. Una vez que vos la pusiste, para poder consumir, vos tenés que dar el ok después que se vence esto. Así que no hay problema. Y a veces cuando muestro a alguien cómo lleva datos, piden que les agregue. Sí, obvio. Bueno, entonces acá, una vez que se descargan lo que es la key en JSON de toda esta cuestión, ahí ya empieza a acomodarse la cuestión. Hasta ahí ya están bastante bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, van a tener que entrar a su Drive. Y una vez que entran a Drive, van a tener que hacer tres procedimientos. Dice dos, pero son tres en verdad. Un procedimiento: ingresan, crean una carpeta. En este caso yo creé una GC2, que es Google Command to Control. Una vez que creo Google Command to Control, voy a crear adentro una X-File. Miren esta, una X-File. Y dentro va a tener un archivito text.txt que lo pueden crear como no. Eso no hace falta que lo creen ustedes. Lo que sí es importante es que creen este Excel acá. Y que todo dentro tenga qué permiso. Miren esto. Compartir. Miren esto. Este chorizo que está acá. ¿Qué es esto? Es lo que está acá. Cuando ustedes crean credenciales, cuando se van a bajar el JSON de las credenciales que se crearon, se les va a crear un correo electrónico al toque en Google Cloud Platform. Sí, pero quiero sacar solo el plataforma, no el Google completo. No importa, no. Yo la verdad te digo, probé con cuatro tarjetas diferentes para habilitar los servicios de los 400, que antes era $300 gratis, y no me cobraron ni un centavo. Así que dejarlo ahí hasta que el día de mañana venza la tarjeta y pues ya está, no hay drama. Entonces copian esto que está acá, lo pegan en lo que es la parte de los permisos del Excel, genial. Crean en la misma carpeta un X-File, los permisos, lo mismo. Ingresen el mismo correo para que pueda acceder justamente por medio del API. Genial. Aquí estamos todos perfectos, felices y felices. ¿Qué es lo próximo que hay que hacer? Bueno, hay que agarrar y hay que clonar este repositorio. Vamos a entrar acá. No, Firefox, no, amigo, no, ¿qué te pasa? El Fernet te está pegando, puede ser. Vamos a agarrar acá, aumentar. Cierro este Firefox. Vamos a aumentar acá y vamos a poner un git clone. Ahí está. Y clonamos esto, sí. Frente manteca. Ya existe, bueno, porque ya lo hice previamente. Vamos a hacer CD. Ingresamos acá. Espectacular. Y ahí lo tenemos. ¿Qué es lo próximo que tenemos que hacer? Instalar Golan. ¿Sabes lo que es Golan? No, tres rocks. No, tranqui. ¿Sabes lo que es Golan? No. Golan es un lenguaje, de Google. Simplemente si ustedes ponen apt install go, les va a decir, no conozco go, pero tenés Golan. Instalan Golan a la miércoles. Una vez que instalan Golan, ¿qué van a hacer? Van a agarrar, van a entrar acá y van a poner go build esto. Go build y van a compilar el punto go que tienen dentro. Simplemente go build gc2sheet.go. Ahí está todo perfecto. Y ahora es donde empieza la magia. Ustedes se acuerdan que ya creamos el servicio de Google Drive. Creamos el API de Google Sheet, que está ahí, la documentación es hacer clic siguiente, habilitar. Descargamos el JSON, que es las credenciales que creamos, la API key. Y ahora vamos a agarrar y vamos a iniciar este proceso. Vamos a poner punto barra este quilombo. ¿Qué es todo este quilombo? Bueno, esto que ven acá, Mickey, ahora me doy cuenta que es Mickey.
Mickey.json es lo que descargamos. Es esto que estamos acá, acá, acá. Esto, cuando creamos esto, se nos descarga un archivo. Vamos a levantarlo, un download. Opa. Acá. Este archivo que está acá. Mickey.json es un archivo que es el aquí para poder comunicarse con el API. Entonces, eso que se nos descargó ahí, perfecto. Vamos a llevarlo hasta el directorio donde estamos ejecutando esto. Perfecto. Lo llevamos hasta ahí y le ponemos menos K. Acá hay algo mal. Hay algo mal. Lo que tenemos que ejecutar no es el Go. Ahí está. No es el Go. Una vez que nosotros compilamos el Go, se nos va a generar el original, el ejecutable o el binario. En Windows se pone .exe. Menos S. ¿Qué es el S? Bueno, el S va a ser justamente el Excel. Mire, si nosotros abrimos el Excel, ¿ven esto que hay acá de Excel? Acá está. ¿Ven esto que está acá? Después del D, no sé si se alcanza a ver, me dicen. Mickey, dice. Mickey Mouse. ¿Se alcanza a ver ahí? Bueno, esto es lo que está acá, que es el identificador del Excel. Exactamente. Pará, pará, no te se ve. Sí, 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 sí. Ese identificador de Excel. ¡Ay! Perfecto. Gracias, Jay. Me está informando de que un hacker en Capital está rompiendo las bolas ahí arriba. Así que vamos a ponerlo abajo. No sé si jode ahí arriba. Vamos a decir que jode ahí arriba. Vamos a sacarlo, vamos a sacarlo. Ahí está. No, del otro lado es peor, boludo. Vamos a sacarlo. No me acuerdo cómo se sacaba. O sea, que lo había puesto. Pero está chiquito. Antes era un puente de resarpado de la mano. Bueno, cuestión de que ahí abajo tienen las redes sociales para seguirme. Un hacker en Capital y todo así y más. Vamos a sacar este. Este que estaba molestando. Ahí está. Bueno, cuestión de que. Bueno, acá arriba está el pack. Es hasta acá, hasta doc. Esto es lo que tenemos que copiar. Una vez que lo copiamos, lo pegamos acá en S. Y después el D del directorio. ¿Qué es el directorio? Bueno, el directorio tenemos que nosotros setear ahí es el exfil. Cuando entramos exfil, copiamos esto y lo pegamos acá en la parte de directorio. Una vez que hacemos eso, presionamos enter. No pasa nada. Para no boludear con esto, yo voy a hacerle espacio y ampersand y ahí lo genera un proceso único. Quedó ahí. Yo lo puedo cerrar, como minimizar y más. No pasó nada. No pasó nada. Tenemos el Excel. A ver. Acá tenemos el Excel. Miren. Dice delay de 10 segundos. Vamos a hacer acá un LS y un WAMI. A ver qué pasa. Vamos a esperar 10 segundos. ¿Pasará algo o no pasará nada? ¿What? Para, para, para. Me hizo un LS. Y si yo me hizo un WAMI, me está diciendo un Cali, me está diciendo dónde estoy. Para, para, para. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es eso? Entonces. A ver. No estoy root. Me están preguntando, ¿estás root? ¿No estás como sudo? No. No estoy como sudo, estoy simplemente ejecutando. Es una locura. Si acá yo hago un touch home. No, pues no sé cuál es el usuario. Tiene que ver el usuario. Sí, está Cali. Touch home. Cali, desktop,
hola.txt. No sé si va a funcionar porque en la vida lo hice. Vamos a ver qué pasa. ¿Pasará algo? ¿No pasará nada? ¡Miren qué locura! En el escritorio Cali. Acá me lo acaba de generar, mira. Acá lo tengo. El hola txt. Es una locura. Y ahora, mi otra pregunta. Estamos en Linux. Hermoso. La documentación oficial acá no me dice nada sobre Windows. Todo Linux. ¿Y si lo quiero hacer en Windows? ¿Podré hacerlo? Algo que cabe destacar. Acá en el documento oficial se van a encontrar con esto. Háganme caso a mí el video, no la documentación oficial. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si ustedes van a la documentación oficial, acá en una parte tienen que entrar en lo que es CMD, CDCMD. Dentro de CMD se van a encontrar con Options. Entonces tienen que hacer un Nano Options. Y acá tienen que poner todo este chorizo. No sé. No hagan esto. Directamente yo lo omito. ¿Cómo lo omito? Directamente haciendo uso de inyectar los datos por medio de key, de is y de div. Así de simple. Pongo ahí los datos que ya le dije que hay que poner. Y otra cosa mariposa, omito el option porque hay que hacer escapes con contrabarre, todo eso es un bardo. Así que ahí pueden obtener toda esa info. Ahora, no habla nada sobre Windows. ¿Podemos hacer algo con Windows? ¿Me hace el chip? Vamos a verlo, vamos a verlo. Esto acá, yo no te quiero más. Vamos a hacerlo con Windows, así. Linux, no te quiero porque todo es Linux y realmente el 90% de las personas utiliza Windows. Los endpoints son Windows, no son Linux, hermano. No vengas así. Yo soy amante de Linux, pero el endpoint normal del usuario de María Marta, de acá de la vecina Josefa y más, son todos Windows. Entonces, vamos a setearnos sobre eso. Esto acá no me sirve. No. Esto acá no me sirve. No me sirve. No me sirve. Esto es lo único que me sirve a mí. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a agarrar y vamos a levantar una instancia. Vamos a ver si lo podemos hacer en Windows. Golang, ¿funciona en Windows? Sí, obvio que funciona. Entonces vamos a agarrar y vamos a descargarnos en primera instancia. A ver, el quilombillo, ¿dónde está? Acá. Vamos a descargarnos esto GitHub en Windows. Zip, nos cargamos el zip, a ver qué onda. Una vez que nos cargamos el zip, lo podemos abrir. Me abrió otra pestaña, perdón, otra pantalla. Una vez que me lo abre, cierro, vamos a ponerlo acá. Perfecto. Una vez que lo tenemos acá, vamos a tener que compilarlo. Compilarlo porque tenemos el Go. ¿Cómo lo compilamos? Nos descargamos el Go para Windows. Si van ustedes acá a Windows y ponen install Golang Windows, es súper sencillo. Es baja en el ejecutable. Siguiente. Lo instalan. Una vez que lo tienen instalado, acá clic derecho con shift y clic derecho, open PowerShell here, se me olvidó en la otra pantalla, y acá vamos a agarrar y vamos a poner lo mismo que vamos a hacer para Linux, que es go build, y vamos a poner gc, ahí está, vamos a compilar justamente este punto go. Se compile y podemos entender un poquito a ver qué es lo que pasa. Pobre Windows, de muchos privilegios. Hasta ahí más o menos se está entendiendo un poquito, medio complejo.
Ahí ya lo tenemos compilado, miren acá. Ya lo tenemos en ejecutable. ¡Ojo al piojo! ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a hacer lo mismo que pusimos en ¿cómo se llama esto? En Linux. Vamos a poner todos los mismos datos acá. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona el copy and paste? Ahí está. En Sheet, MK. Acá me está faltando el MK. Me va a tirar error. Miren, esto lo voy a hacer para que ustedes vean que tira error. Nada más que para eso. Miren. ¿Ven estos errores? Cuando yo... ¿Por qué me tira estos errores de memoria, de ubicación? Nah. Me está faltando poner simplemente el... acá está. El... Listo. Lo pongo acá, al Mickey. Una vez que lo pongo al Mickey, aquí. Lo ejecuto de vuelta. Está. ¿Qué onda? Se ejecuta, vamos de cuenta, segundo plano, puedo hacerlo con un montón de ejecutables, no pasó nada, genial. Vamos a abrir internet, el Excel, y acá vamos a ponerle un dir, vamos a poner un Huami, no me la container. ¿Ustedes se dan cuenta ahí lo que está pasando? Me tiró un dir, o sea, estamos afectando a Windows también, no es solamente que está afectando a Linux, sino que ahí estamos demostrando cómo podemos aprovecharnos de un command to control por medio de Google command to control y afectar justamente a lo que es Windows. Miren, acá está pasando toda la información y ahí empezamos. ¿Alguien sabe cómo obtener perdón, esto no pongo. ¿Cómo obtener una contraseña de Wi-Fi? Va, no sé si están dando cuenta de lo que estamos haciendo hasta ahora. Es una locura. Miren solamente este comando que vamos a tirar ahora, lo que va a pasar. Miren, no sé, ¿ustedes se dan cuenta de lo que pasó ahí? Exactamente, con el NetSH, ahí obtuvimos un listado de a morir de puntos de acceso Wi-Fi donde nosotros nos conectamos y... Y una recopilación de contraseña, un almacenamiento de contraseña del dispositivo. Entonces, ahí tenemos un montonazo de máquinas con contraseña. ¿Qué pasó ahí? Imagínense ahora si nosotros... Obviamente, podemos hacer un montón de cosas. Y vamos a sacar la contraseña de... WeWork West no, porque es abierta. Vamos a usar la de Eco Party. Buena vida. Repostero, vamos a usar la de repostero. Vamos a usar la de repostero. Ahora vamos a ver qué es la repostero. Acá. Wi-Fi name, repostero. Vamos a poner acá. Repostero. Ahí está. A ver qué pasa. Mirá. ¿Pasará o no pasará nada? Mirá. La contraseña. 876-54321. Ahí estamos. ¡Epa! Estamos sacando mucha, pero mucha información sobre todo el equipo. Red Wi-Fi y así podemos empezar a recopilar zarpá. System Info. Un System Info, imagínate. Un System Info. Mira, System Info. ¿Por qué un System Info puede llegar a ser algo súper, pero súper peligroso para un alguien de sysadmin o alguien de boot team o algo hermoso para un ethical hacker, un hacker realmente? ¿Qué se les ocurre a ustedes?
sobre todo sobre la parte de hotfix. ¿Sabes lo que son hotfix? ¿Y la parte de KB? ¿Tienes ni idea? Son los parches de seguridad que existen en el equipo. Si nosotros sabemos versión de sistema operativo y sabemos exactamente, podemos saber las vulnerabilidades totalmente acá. Es un hotfix. Excuse me, my pronunciation, señor Sudaka. Hotfix. Qué chabón, hotfix. Me gusta más la parte de hotfix, pero bueno. Son hotfix, son las partes de los parches que existen de seguridad en el equipo, y a base de eso podemos saber qué vulnerabilidades tiene el equipo. Y así podemos empezar a encontrar un montón de locuras simplemente con un Excel. Ustedes se dan cuenta que con un Excel pudimos encontrar... no pudimos encontrar. Con un Excel tenemos acceso completo a un sistema operativo, sea Linux o sea Windows. Entonces, algo tan simple como montar un Excel en un Drive con medio del sistema de Google Cloud Platform, podemos cerrar y vulnerar cualquier equipo. No saltó ningún antivirus. No hay un antivirus que haya saltado en ningún lado. O sea, podemos tirar y escalar privilegios, podemos hacer muchas y muchas cosas. Así que, ¿es una locura? Sí. ¿Se puede explotar? Sí. Hoy por hoy es súper vulnerable, así que ojo al piojo con los archivos que abran, inclusive a nivel cloud. ¿Consultas, dudas, sugerencias ahí, gente? Ya son las 1 de la mañana y sé que más de uno me quiere matar. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya servido. Y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias al señor Lord. Estuvo ahí pie de cañón con mucha, mucha info. A ver quién se anima a salir en el próximo vivo directo en un hacker de calidad. Gente, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bye, bye. Abrazo grande.